José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Hasta por 3 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Muy buenas tardes, secretaria. Qué orgullo tenerla en esta Cámara. Gracias. Y qué orgullo más grande tener a una secretaria de Gobernación mujer. Es un placer. Me uno a la bienvenida otorgada por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar. Como participante en esta tercera pregunta, quiero hacer referencia a la política de la promoción y defensa de los derechos humanos desde la Secretaría de Gobernación, sus organismos descentralizados, sectorizados y órganos desconcentrados pertenecientes a la misma. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de avanzada en el mundo. Es un texto vivo que ha hecho y ha sido históricamente referente de la importancia del trato equitativo, de la igualdad y de la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos para que sean respetados, promovidos, defendidos y ejercidos en el plano de la libertad y de la seguridad. Derechos humanos son un instrumento para medir el nivel de certeza jurídica, de seguridad y de respeto de las leyes, del Estado de Derecho, de éxito de la evaluación de políticas públicas que tienen como un fin primordial la constitución de una sociedad democrática y horizontal. Entendemos que parte de las acciones y políticas emprendidas en materia de derecho, en derechos humanos, sobre todo en la atención de los grupos vulnerables, han ido desde formular acciones para mejorar la libertad religiosa, fortalecer las instituciones para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, el respeto a los derechos de los migrantes y las personas en tránsito en nuestro país, hasta el uso legítimo de la fuerza por parte de la autoridad, pasando por la promoción de la igualdad y no de la discriminación en general del servicio público. Dentro de las atribuciones de la Secretaría a su cargo y conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le compete vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades de este país y coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil la promoción y defensa de los derechos humanos. Uno de los medios concretos para atender tal objetivo es la preparación y emisión del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, entendido como programa especial que deriva del Plan Nacional de Desarrollo como el instrumento rector en materia de derechos humanos a la Administración Pública Federal, con la finalidad de articular las acciones del Ejecutivo para la atención de las problemáticas más apremiantes en la materia. Por este motivo, señora secretaria, le agradeceré que pueda responder, por favor, las siguientes preguntas. ¿Cómo se está trabajando en la integración de un Programa Nacional de Derechos Humanos como instrumento rector de la política pública en la materia? ¿Hacia dónde quiere orientar los esfuerzos del Gobierno federal, principalmente para garantizar los derechos humanos de personas y grupos específicamente en situación de vulnerabilidad, como niños, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, entre otros? Gracias por sus respuestas. Muchísimas gracias, señor diputado. La política de derechos humanos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en el centro, como no podía ser de otra manera, la dignidad de todas las personas. Pretende crear bienestar, sanar el tejido social para construir la paz por medio de lo que ya se dijo aquí: la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Y eso es lo que estamos haciendo. Las demandas históricas de las víctimas y de los luchadores sociales son escuchadas y son atendidas. Hemos desplegado acciones de política pública para hacer frente a la crisis de derechos humanos que tenemos en nuestro país y proteger los derechos de todas las personas
sin importar su edad, su género, su condición social o de salud, su nacionalidad o etnia, su postura política, religión, identidad, orientación sexual, estado civil o si tiene alguna discapacidad. Algunos de los ejes principales de nuestra política de derechos humanos son verdad, justicia, reparación, no repetición, búsqueda de personas desaparecidas, identificación forense, porque heredamos una crisis forense, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, porque seguimos teniendo delitos graves de violencia contra las mujeres y feminicidios, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y acabamos de suscribir un pacto con la CONAGO y la institucionalidad de una comisión en CONAGO precisamente para atender estos derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que por cierto, tenemos también una crisis en materia de orfandad que provino y que proviene del crimen organizado. Adicionalmente, de niños migrantes. También hemos instituido refugio y protección a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno e internacional. Y pronto presentaremos a esta Cámara una ley del desplazamiento forzado interno para visibilizar el problema que tenemos y para atender esta sensible demanda del desplazamiento forzado interno de estas personas. Quiero también, por cierto, decir que esta ley la hemos denominado Carlos Echarri, precisamente en atención y en memoria a nuestro querido funcionario Echarri, que lamentablemente falleció. También hemos estado promoviendo la integración y protección de las personas refugiadas sin discriminación alguna por razones de nacionalidad o etnia o discapacidad. De verdad, nuestro compromiso es con los derechos humanos. El señor subsecretario Alejandro Encinas está comprometido día y noche en materia de la protección de derechos humanos, de las personas desaparecidas y de todas las políticas públicas que él con convicción personal ha llevado a cabo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, secretaria. A solicitud de la secretaria, haremos un receso por unos 5 minutos. José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos. Con su venia, diputada, presidenta. Adelante, diputado. Muchísimas gracias, secretaria, por sus respuestas. Sin duda, hemos de reconocer que la transición política de nuestro país empieza a tomar rumbo. Entre todos debemos de sumarnos para confeccionar la nación que tanto hemos anhelado. Este es un esfuerzo que depende de todas y todos, cada quien desde sus respectivas trincheras. A nosotros como legisladores nos corresponde realizar las reformas correspondientes, modificaciones necesarias para que la corrupción y la legalidad ya no sean la piedra del zapato para el desarrollo de nuestro querido México. Es por eso que desde este espacio que me ha concedido el electorado, hago un llamado a todas las fuerzas que conforman el sistema político mexicano para que por encima de nuestras diferencias encontremos las coincidencias que nos lleven a la reconstrucción de este tejido social. Reconozco también desde esta tribuna la loable labor que usted está llevando a cabo, secretaria. Mi posición ideológica la ubica como una funcionaria comprometida con las causas sociales, su defensa de los derechos fundamentales, especialmente de los sectores desprotegidos que nos dan la esperanza de alcanzar justicia social que tanto hemos buscado y anhelado. La justicia nunca debe de ser usada con fines políticos facciosos. Estamos seguros que bajo su dirección esto no ocurrirá. Diputado, permítame un segundo, por favor. Le ruego a los diputados, a todos los diputados que ocupen sus curules para que pueda continuar la comparecencia en orden. Continúe, diputado.
Sin duda, hoy tenemos una secretaria de Gobernación fortalecida, con rumbo y que cuenta con el apoyo de los demás funcionarios federales para lograr los objetivos planteados por el presidente de la República. Por esta razón, reitero la disposición de mi grupo parlamentario de continuar con la ruta de la deliberación y el diálogo por el bien de las y los mexicanos. Señora secretaria, en verdad deseo que le vaya bien. Y deseo que le vaya bien al presidente, porque solamente así le irá bien a México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene